Y hay dos, 3.000 metros más o menos de subterráneo abajo. Y ahí es en la explosión, le ponen químico. Es como una raíz que se desparró. Se produce una fractura a través de caños que producen una L, digamos, así una fractura vertical y después una horizontal que puede llegar hasta 3 kilómetros y se le inyectan explosivos y arenas. Los explosivos llevan agentes químicos corrosivos que se pueden, a través de las explosiones, mover y llegar a afectar los acuíferos, digamos, la napa de agua. Mientras tanto, para hacer todo ese proceso, se usan 30 millones de litros de agua por cada pozo, más o menos. La finalización de la obra de la pileta, dos veces con 10 camiones acarreando agua a distintos puntos de la provincia de Neuquén. Bueno, esta es la pileta donde hacen el pozo convencional. Y aquí sacan manguera para el pozo donde estaban perforando. Unas 20 más o menos, 20 mangueras. Así que esta es la pileta donde depositaban el agua. ¿No? Y de más de 30 millones de litros de agua consumieron acá. Y aquí sacan manguera para el pozo donde estaban perforando. Unas 20 más o menos, 20 mangueras. Países subdesarrollados se da de un 40% de probabilidades de derrame de los incidentes que son reportados. Entonces, cuando el cemento se fractura, el cemento que recubre la perforación, es este líquido con estos tóxicos, que se habla de que hay más de que 600 tóxicos cancerígenos que le ponen al agua para producir la fractura, eso va directamente a la napa. Después tenés la otra probabilidad, que en la misma roca, cuando se mueve la roca, el metano, el gas que estaba almacenado en la roca, se pueda también filtrar a los acuíferos y a las napas. Y después tenés que el 50% del agua que se mandó para hacer la presión hidráulica vuelve a la superficie, ese agua de reflujo, arrastrando materiales pesados y materiales radioactivos que se encuentran en la roca madre. Entonces, cuando eso vuelve a las piletas, que en general, bueno, ahora con el decreto piden que sean piletas selladas, pero hasta ahora las que venimos viendo desde el 2008 son todas piletas a cielo abierto. Esas piletas a cielo abierto con materiales pesados y materiales radiactivos, no hay forma conocida de que ese agua se pueda tratar. De esos millones de litros de agua que se inyectan, son contaminadas porque cuando se inyectan con aditivos químicos. Esa agua, una parte queda ahí, otra hay un reflujo a la superficie. Esa agua realmente, a pesar de que se diga que se pueda limpiar o se pueda hacer un tratamiento de profundo de agua, sabemos, como nos enseña la experiencia de Estados Unidos, por ejemplo, que no va a poder ser limpiada o purificada a un nivel aceptable. Una incógnita es qué se va a hacer con ese agua que llega a la superficie, cómo se la va a tratar. Y otra es qué pasa con el agua que queda depositada en el subsuelo. ¿Hay garantía de que ese agua va a quedar estanca en un lugar, que no va a haber un flujo en el subsuelo, no va a haber contaminación de acuíferos, no va a llegar a la superficie? Tierra así y la ventila. Entonces el hidrocarburo se va. Este hidrocarburo YPF debiera darle disposición final. Se va a hacerlo. Y ojo, ahora ya no lo están haciendo casi acá, lo están haciendo en Neuquén. Busquen Comarsa. La provincia ha optado por Comarsa, que es de coco, obviamente,
y que quema, esto lo queman. Es como decir, le prendemos fuego. Claro. Diplomáticamente le prendemos, y encima le dejó un negocio. Tío. Pero de igual manera lo vamos a atender específicamente a usted, le vamos a decir lo que estamos haciendo en Loma de la Lata, lo podemos tratar en esta mesa, no solamente con la comunidad cachipanil, qué se está haciendo con la comunidad painemil, desde el momento, ¿no es cierto?, que directamente estamos tratando, qué hay, qué impactos hay, qué impactos no hay, cuáles son las... ¿Van a revivir a aquellos que murieron? Señor, tráigame qué causa judicial usted tiene donde se ha declarado que se ha muerto un chivo, se ha muerto un humano y demás, mire. Tráigamelo, y si quiere, hay tres o cuatro casas. Están muerto chivas. El año pasado habían caído chivas y andaban liebres. Se caía y no podían salir. Sabemos de que es mucho más contaminante esta nueva explotación, que es mucho más, que tiene mucho más químico, y que también el agua dulce, que no, se nos va a ir, porque para hacer un pozo ocupan muchísima agua. Y nosotros ya lo vimos en esta, en este piletón que tenemos ahí en Anticlinal, que teníamos, era una piscina ahí cuando ellos estaban trabajando y que nuestros animales iban y se largaban de la misma sed. Y después lo que hacía la empresa era agarrar nuestros animales cuando estaban muertos, cargarlo en un camión con una máquina, irlo a enterrar o tirarlo lejos para que nosotros no nos diéramos cuenta o no lo denunciáramos. Los riesgos de contaminación son muy altos. Por este tipo de explotación, me refiero a las aguas, y todos sabemos que el agua es un elemento vital, que es un derecho humano esencial, el acceso al agua, y que por lo tanto, digamos, hay ya muchos pueblos, muchas comunidades que se están cuidando de esta situación. Primero de todo, hablar claramente si, si realmente se salvan, pero con certeza absoluta se salva que no haya contaminación. Hay que hablar claramente sobre el uso del agua. Nosotros no podemos gastar agua dulce en excesivo, poniendo en peligro un futuro, porque hay aguas dulces que no se renuevan, sobre todo los acuíferos profundos. No lo podemos gastar en favor de ciertas ventajas que en el fondo, acá viene lo tercero, no se sabe realmente cuánto gana el país en eso. Porque según la ley estaría ganando muy poco o nada. Me parece que Argentina, el Estado argentino y especialmente los gobiernos provinciales tienen una desesperación por recursos económicos de tal lectura, de tal nivel, que no han previsto y no quieren mirar el daño que se le provoca a la salud de las personas. Esto me parece que es algo distintivo en nuestro país, lo cual genera una complicidad inmediata, es decir, detrás de cada delito ambiental siempre hay un funcionario público corrupto, con lo cual a uno le está dando la participación que verdaderamente tiene el Estado en esto. El saqueo produce depredación y contaminación, pero además produce degradación institucional. Esa degradación institucional hace que muchos gobiernos sean cómplices, socios de ese saqueo, de esa contaminación, de esa depredación. Un sistema institucional como es la gobernación de la provincia del Neuquén, su gobernador y esa entidad política que debiera administrar y velar por todos, fue el que condonó 112 millones de dólares a Repsol YPF y recibió a cambio la donación de 12 millones de pesos para becas estudiantiles. Estos son ejemplos claros de cuáles son los daños políticos, sociales, económicos e institucionales que generan este tipo de políticas, bajadas como están viniendo, sin participación, sin consulta a los pueblos indígenas, sin participación de los pueblos indígenas y sin decisión de la sociedad en su conjunto de por dónde tiene que pasar un modelo de desarrollo que nos contenga a todos. El piso de discusión, la mesa de discusión que tenemos que dar en este sentido, definitivamente tiene que ser el delito ambiental. Si acá se está cometiendo delito ambiental, acá no hay nada más que discutir, no puede haber consentimiento, no puede haber nada. Señores, no podemos hacer este emprendimiento porque se comete el delito de contaminación ambiental. Punto. Lo primero es este desconocimiento real de esta tecnología. Estas tecnologías son muy nuevas. Los funcionarios que autorizan la utilización de estas tecnologías no saben lo que son estas tecnologías.
Según parece, el gas no convencional exige una, en este momento, la tecnología que se usa es preocupante. ¿Es verdad que es así? Yo no lo sé porque no soy técnico. Pero entonces al Estado le toca investigar y asegurar que los problemas que se escuchan, y no lo habla solo la Iglesia, sino que lo hablan un montón de políticos, los problemas que se escuchan realmente son inexistentes. Bueno, siempre nos piden a las organizaciones que estamos marcando estos puntos, dicen, bueno, prueben ustedes que esto va a ser nocivo. No, creemos que el Estado realmente es el que tiene que garantizar que, por ejemplo, con la explotación de no convencionales en la zona centro, no se va a contaminar el acuífero Zapalino. Para contaminar yo tengo que tener un límite, por encima del cual digo que contamino y por debajo del cual digo que no. ¿Quién pone esos límites, esos niveles de contaminación? Esta es la pregunta clave. Si la va a fijar un Estado provincial, estamos fritos. Entonces, si unimos esto de que no conocemos bien la tecnología que se va a usar, pero ya ocasionó problemas. De hecho, si alguien ha visto la película Gasland, que trata sobre la explotación de gas no convencional en Estados Unidos, bueno, ahí se advierten los desastres y también se advierten la cantidad de medidas que se han puesto en algunos estados de Estados Unidos, valga la redundancia, para controlar este tipo de actividades y en algunos casos suspenderlas. Bueno, la incógnita es cómo va a ser Neuquén para garantizar que no va a haber impactos cuando a nivel mundial se están alzando voces de alerta sobre estos impactos, cuando en Estados Unidos hay estados que han declarado la moratoria a partir de los impactos que se han dado por esta industria, donde en Francia, tomando la situación de Estados Unidos, se ha llegado a la prohibición del fracking, de la fractura hidráulica como método de explotación, en Bulgaria lo mismo, en España, en el norte de España hay toda una movilización en ese sentido, en Inglaterra lo mismo, en Polonia se ha llegado a una moratoria. Entonces, ese tipo de críticas a nosotros nos hace pensar que, bueno, o Neuquén tiene una receta para hacer una explotación de hidrocarburos no convencionales sin impactos, o nos están ocultando una parte de la historia que justamente es la parte más complicada. Estamos en el anticlinal, aquí donde estamos parados ahora, donde fuimos reprimidos por la policía. Fue, o sea, estuvimos ahí tomando, que fue la entrada, cortamos las dos entradas, que es entrada a la empresa, que no dejábamos entrar a nadie. Y estuvimos todo el día, y llegaron, se acercaron policías. Y estuvimos todo el día y después yo me tuve que retirar porque mi nena estaba enferma, me tuve que ir a Zapala. Fui con la huarquén Lidia, nos fuimos a Zapala y ya en la mañana nos teníamos que venir cuando nos llaman y nos dice que los que estaban acá los reprimieron. Y bueno, esta parte de acá donde nos agarraron, nos cagaron a palos y ese día no avisaron que lo iban a reprimir, sino fueron y agarraron nomás. El año pasado habíamos logrado deparar de que la empresa no avanzara haciendo pozos, de estos pozos no convencionales. En diciembre logramos eso, de que no sigan avanzando, y ya hasta hoy, hasta la semana pasada que nos reprimieron, nosotros estábamos impidiéndole la entrada a un equipo. Y nosotros dijimos, ¿qué están haciendo? Porque nosotros estamos reclamando un derecho que nos pertenece. Y bueno, nosotros también impidiéndoselo a la empresa y diciéndole a la empresa de que ellos no habían cumplido con lo que se había acordado en diciembre, diciendo de que no se iba a entrar hasta que ellos hagan una consulta previa, informada, como dice la ley que hoy también nos ampara a nosotros como mapuche. Primero me agarraron a mí, después agarraron a la Lonco también, y no, nos arrastraron a posado así, y empezaron a patear,
Y a mí me arrastraron aquí donde estoy, justo aquí mismo donde estoy parado, así que me arrastraron así para allá y ahí me levantaron y nos llevaron posada. El juez que ordena el desalojo sabemos bien claramente que no es un funcionario tampoco de la justicia. Sabemos bien claramente y hoy más que nada que es un funcionario de la petrolera. ¿Y por qué lo digo? Porque justamente queremos denunciar esta situación. Este es el pedido que YPF hace, este es un original, un membrete de YPF, es un original donde el pedido que hace de resguardar la situación. Automáticamente y en el mismo papel el juez saca la orden de desalojo. Esto no es un funcionario de la justicia, esto es un funcionario de YPF.